Hoy, en Cámara Testigo, te vas a divertir con las Daygors, 100% carne argentina. Tres chicas que pisan fuerte y comparten un día agitado con vos. ¡No para la pibe! ¡No! ¡Ustedes ya vienen las nuevas! ¡No, no! Te vas a emocionar con un acto solidario. Las integrantes de las Daygor, como se fueron a las otras chicas. ¿Qué te parecen las Daygor? Sí, sí, escuchaste bien. Las Daygors, este grupo de chicas fuertes que cantan y bailan juntas hace 15 años. Hoy las vas a tener todo un día para vos. Primero, las acompañamos al gimnasio. Si las chicas entran acá adentro, hacemos mundo marino. Fue al agua, ahí está la chica. Hola, buenas tardes. Dejamos para la pibe. No, ustedes ya vienen la semana pasada. No, 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 no. Después de la gimnasia llegó la hora del box y nada menos que con la tigresa Acuña. ¿Podrá la campeona con estos pesos pesados? La tigresa Acuña, campeona argentina contra nuestra gatita. Vamos, gata, vamos. Estábelo. La matada, la matada, vos, la matada. La matada, vos. Se me cuesta. Pero pisa un pila, la matada. Pisa un pila, la matada. Vos, la Después de todo lo que hicimos y trabajamos, vamos a comer. A comer algo me gusta, a comer algo. Vos te das cuenta cuando alguien viene y dice, che, Gordi, vamos a tomar mate, eso es cariñoso. Y el otro que va, ya eso es distinto. Eso es como que ahí sí nos damos cuenta. Se fue alimento a las chicas. Vimos, es profesor, con muy poca ropa. Muy poca ropa, con una casa muy ajustadita donde se nos nota todo el ropa interior, con una blusita atada que se nos nota la espalda, que se nos nota los pechos, así. No, pues, aparte, movernos al nivel que nos movemos arriba del escenario. Es algo ahorita por decir, no. Ay, si no lo ves y te lo cuentan, no lo ves. Somos gordas, pero no es que somos extraterrestres, tenemos ropa. Yo uso tanga, colete, culote, todo como usan las chicas. Una persona está conmigo, una vez que tengo una pareja, me la va a buscar. Entonces por eso lo hago. ¿Me encontrás? Me he llamado por teléfono, un importante reducto de acá de Buenos Aires. A ver si la chica, bueno, aparte de eso, hacía otro tipo de cosas, porque había un empresario de afuera, de Chile, que quería sí o sí pasar una noche con ella. Exactamente. Mi fortuna no da. Pero en algunos países se están dando como recomendación el tope de 30 gramos por día. Le preguntaría al doctor con mi shock. Como él dice que es una enfermedad la gordura, si no es también una enfermedad, la bulimia y la anorexia, porque creo que hoy por hoy es más grave eso que la gordura. Pero si vos comés brócoli, te sube más lento, tiene menor índice glucémico. Eso en Australia lo está. Golfi y yo, que estás dentro de Australia,
no sabes que en este país hay chicos que por hoy quizás no tienen más que una taza de leche con un pedazo de pan para irse a dormir. Y él está hablando de Australia. ¿Qué nos importa a nosotros Australia? A nosotros nos importan nuestros chicos argentinos. ¿La obesidad es una enfermedad para ustedes? Pero nosotros nos vamos con las Daygors a una peluquería top. Parece que el cambio de look las puso atrevidas. Yo te veo un poco, ¿no? ¿Me das un poquito? ¿No soy de aquí? No importa, no, no tiene nada que ver de aquí. ¿No sabes lo que es un piquito? Un piquito es una trompa así. A ver. Así, es una trompa así. Una golosina y una trompa así. Tu amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Finalmente, llegó el momento esperado. Nos vamos con nuestras estrellas a la presentación de su show en la mítica Avenida Corrientes. Argentina, nacional. Y dije, somos gordas y sin embargo, fuimos al gimnasio, fuimos a la peluquería, Feliz, simpática y muy bonita como somos nosotros. Bueno, por ahí terminamos. Chao.